Mañana debe debatirse en el Congreso, se va a debatir de hecho, el informe de la megacomisión sobre la gestión del gobierno anterior. Y claro, no se va a debatir todo el informe, sino uno de los casos, el relativo a los narcoindultos, y esto sería por la mañana. Ha habido toda una discusión acerca de que esto no debería debatirse mañana, que los apristas estarán felices porque como mañana se da inicio al mundial, pues entonces la gente no se va a fijar en este tema. Pero resulta que quienes aprobaron o dispusieron que el día de mañana, el día en que se inicia el mundial del balompié, sea el día en que se discuta este informe, fueron los propios oficialistas, Gana Perú. Y entonces no se entiende, ¿acaso Gana Perú querría proteger o querría, digamos, que pasara desapercibido este debate? Hay quienes entonces han empezado a sospechar que habría una suerte de alianza por lo bajo entre Gana Perú y el APRA para protegerse mutuamente, para que luego, si Alan García gana en el año 2016, pues no se persiga a Ollanta Humala. Pero el propio Alan García, hace muy pocos días, después de que ya se había decidido esta fecha, amenazó con que en el próximo gobierno Ollanta Humala sería investigado por temas que se mencionaron en ese momento. En fin, aquí nadie entiende nada, el hecho es que se va a discutir, pero el otro tema es si se puede incluir precisamente a Alan García dentro del informe, porque como sabemos el Poder Judicial estableció que quedaba nulo todo vinculado a partir de marzo del 2013, todo lo actuado sobre Alan García a partir de marzo del 2013, entonces en teoría eso habría que sacarlo del informe. No es esto lo que va a ocurrir, aparentemente el Congreso y Sergio Tejada van a insistir en discutir todo y se va a producir una discusión de ese tipo el día de mañana. Bueno, vamos a ver pues qué es lo que ocurre. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con Alberto Otárola de Vida y el representante de las Naciones Unidas, porque hay una reducción muy importante en el área cocalera según Naciones Unidas, 17%. Regresamos.